dice going, a ver si pilló más allá. Ok. Be specific. What we should do is everybody should be in Google Hangouts now, and also in Zoom, but in Zoom, please mute your mics before you go into Google Hangouts. And the prompt for working with the Google Docs is very similar to last time. So what I'd like for you to do is think about how you would analyze inner speech, but going beyond what Vygotsky did. Vygotsky had a whole number of experiments. So I'd like for you to think about going beyond what Vygotsky did and write your sentence or two in Google Docs and then collaborate with your colleagues in Google Hangouts and come up with a collective sentence or two. And again, we'll do this until about 5 o'clock. So, okay. If you're having trouble with getting into Google Hangouts, let me know and I can talk to Manuel and Josue. So we'll see you back at 5 o'clock. Okay. Bueno, ese es habla, interna. No lenguaje. No es language. Speech. Speech es habla. Es que tradujeron a la tarrena del habla como lengua, porque el lengua es un parcial de lenguaje. Interna en lenguaje.
El problema es cómo transcodificas, valga la expresión, nada cotidiana. ¿Cómo conviertes tu pensamiento en palabra? Porque el paso no es directo. No. Y cognitivamente sería antieconómico pensar lo que vas a hablar, como lo vas a hablar. No, de hecho sí explica que el pensamiento es la forma más sintética. Sí, pero cuando Luria y Vygotsky definen el lenguaje interno, lo definen como gramatical. Uh-huh. ¿Qué está cerrado? ¿Está cerrado? Sí. Ah. No, pero está cerrado de cerca. Sí, porque ya el lenguaje desarrollado en la comunicación efectiva no necesariamente discurre, lo puedes expresar de diferentes maneras la misma idea, que es algo que Chomsky insiste en su gramática generativa. Una gramática te permite generar distintas formas para la misma idea. Y todas con el mismo significado. Entonces sería antieconómico pensar todo lo que dices como lo dices. O incluso en el recuerdo, recordar todo lo que se dijo antes. Sí, lo que pasa es que el recuerdo puede no estar lleno de palabras o conceptos. Puede ser recuerdo en imágenes. O en sensaciones, o en emociones. Por favor, ¿me puedes recordar en qué grupo de Hangouts está Milia? Milia estaba conmigo en el 2. ¿En el 2? Si mi memoria no me falla. ¿Qué H2? Es que se perdió. Estaba en Zoom, y cuando le dijimos que fuera Hangouts, se fue a... Por el correo de donde le llegamos. Sí, pero se fue otra vez a Cudi. Ah. De universidades, entonces él es el que nos da la sala, pero ahorita están viendo quién les va a dar este servicio porque ya no van a tener esa sala. Entonces ya probamos la herramienta que probamos la vez pasada, la que se llama BlueJeans. A partir de hoy vamos a empezar a probar Zoom y ya con base en cómo nos vaya les vamos a recomendar cuál usar. Yo creo que nos vamos a quedar con eso. Bueno, nosotros vamos a recomendar. Pero, a ver, ¿qué deciden? Hangout. Incluso, cuando Vygotsky le critica a Piaget el lenguaje autista, dice eso en el lenguaje interno. O un monólogo, un diálogo interiorizado. Entonces pasa de la... Un habla monológica. Del habla... Dialógica. Para sí mismo. Ajá. Y después la va interiorizando hasta que se omite la parte fonética. Y queda como lenguaje interno. Se reduce, se abrevia y se agramaticaliza. Sí, que esa es una pregunta que... ¿En qué pensamos? ¿En qué sistema? ¿En qué? Fodor decía que hay un lenguaje del pensamiento, ¿no? Distinto al lenguaje del lenguaje. Sí lo he pensado.
Y que seas específico, que no te hagas conflictos. Si pudiera hacer eso, no estaría con banderas. ¿Cómo harías ese diseño? Experimentemos. ¿De qué? Para observar el habla interna. Pues a través del juego. Juego de roles. Juego de roles para ser más específico. Porque te implica turnos, roles y actividades. ¿Qué es lo que hace Vygotsky? Entonces observa cómo aparece el lenguaje. Y lo que hace Piaget, nada más que Piaget llega a la conclusión de que ese lenguaje no cumple una función comunicativa. Es un lenguaje sin sentido. Vygotsky le dice entonces si tiene sentido, pero su función es comunicativa. Es interiorizante. Escribiendo, no sean gachos. No, no están en el hangout, no discuten con nadie, nada más escriben. Están escribiendo, pero no están. Es el día del autismo, entonces no le hablan. Es el día del lenguaje interior y la semana del autismo. Exacto. Entonces, con todos ustedes, de los representantes de México. Es lo que yo me estaba preguntando. Es de que lo predicativo. La verdad es que yo soy un genio, pero también ese dialogar internamente suena más a psicosis que no aparece nada. Es lo que yo entiendo. En el 4 no me está. ¿El sujeto desaparece? Porque el sujeto eres tú. Ah, en el diálogo interno. Bueno, pero no es diálogo en el diálogo. ¿Qué es en el diálogo de speech? ¿Ustedes están en el 3 también? Sí, ajá. Somos tres. ¿Está el café? Y está Julia. ¿Qué? Está Julia. Y entonces, esto lo escribió ella. Ah, no te dijo nada, Isis. No creo. ¿Qué? De lo mejor hay evidencia de más. Yo puse, no, lo digo muy personal. In speech my dear, go monologue. But it also be an attempt to dialogue. Ajá, yo siento que estoy así. Yo voy a decir y me va a contestar. Si me contestas, yo me siento así. Juan Paul is extremely fast. Oigan, aquí hay unos pies muy sabrosos que salió de la idea de Balam porque ayer fue su cumpleaños. El estudiante que ha asistido a más seminarios míos durante toda su vida. Más que sus padres. Más que sí. Sí. En toda su vida. ¿Por en porcentaje? No, pero además ha asistido más que Josué. Para mencionar. No, porque Balak iba a los seminarios de la maestría, cuando yo estudiaba la maestría, sí. Y Josué no.
¿Ya ves, Josué? Ella es tu inconsciente colectivo. También ha asistido a 3 congresos internacionales. Es mucho más rápido. Tienes nidos. Ajá. Yo creo que todo está. Entonces lo digo así. Pero no sabía cómo decir este vaso. Ha ayudado a terminar más tesis que... Por decir mil palabras, una imagen vale más que mil palabras. Quería poner more en la tabla. La tangacha, mira. Ha hecho más mapas conceptuales que mis estudiantes. ¿Sí? And arrest my attention to tell you to speak for others. Siempre estoy tratando de poner en palabras mis pensamientos para transmitírselo a los demás. El lenguaje es como mi herramienta de traducción de mis pensamientos. Es difícil, es difícil de satisfacerlos. Antes ya había puesto algo. No, por eso. A content verbo monomo, por eso pensé en un dato. That takes place in one, en la mente de uno. Uh-huh. Aquí falta el apóstol, por eso. Me salió de la mente. Mind, as in navigate, huele constant conversation you have in your mind. Eso sí. ¿Sí? Entonces, como aquí está conversation, ya se vuelve dialogue. No. ¿Tienes el toque? Sí. Pero bueno, según yo he entendido, poco que me... Eso es dentro de uno. ¿Quién hizo los países? Aquí, el habla. ¿Quién es la cena? Sí. Se prendió mi... ¿Quién es? Pero es que tú lo apagas, la apagaste tú. ¿Se me ocurre? Es el diseño. O sea, cuando tú me dijiste... Bueno, ¿qué es el? Tú, no, mira, tú estás hablando. Y sí se ve que estoy hablando. Sí, yo apagué. Sí, pero se oía mi voz. Yo también había apagado el mío antes. Y de repente se oyó y yo no hice nada. Pero eso es lo que me ha... Tengo un marido cuando se levanta y está To the same extent, the external speech does. Inner speech is somehow protected from outside interference, although it does not mean that it is not connected to social life. Okay, so no more questions. Sí, bueno, ya es que ya lo sabes. ¿Tú qué dices? Lo de la herramienta y lo de la diferencia entre el habla y el... Pero es que luego sigue. Dice, para ver si me toca con realidades diferentes, pero hoy no es un integrado. Cabe mencionar que para que se logre dicha mezcolanza es necesaria la acción motriz que permita hacer las ideas del espacio físico compartido y llevarlas a su espacio psíquico. Porque creo que el habla interno es cuando se está conformando las palabras, más que ya llegaste al diálogo interno, donde ya tienes una estructura. Es que el habla interno es antes de la que según yo. Entonces ponemos para...
todo bien pesado. Porque tengo... Mira, se están viendo que ya está peleando. Pero es Nick, ¿no? Es Nick. ¿Es Nick que está peleando? Pero no puso... Bueno, lectura de todos los... No pone. Ah, es que enseñó las arices. Es que se me fue. Lo bueno es que viene esto más allá de revisar. A mí lo que sí me generó duda es de cómo Ya fue de educación. ¿De bailar?
La aprensión, o sea, parece que es vacío, o sea, que te permite como grasp, mira, agarrar, como tomar, como, o sea, ya ves, cuando los niños o chicas están hablando, siempre hay un movimiento, ¿sí? ¿No? Con las manos, o hay una referencia corpórea, ¿no? Y creo que a eso es a lo que se refiere. O sea, tú estás construyendo, antes de llegar al diálogo interno, todas esas cosas, estás construyendo la apropiación del pensamiento y del lenguaje a partir de tu acción que te hizo. Mira, y ese es el... Pero bueno, la pregunta es cómo analizarías eso. Pues primero es que agarrar un cuerpo. Entonces, lo que me gusta del ejercicio es que si lo que queda escrito está poniendo tu idea. Sí, está. Sí, claro, sí, lo analizaría. Pero sí. Parece que ya lo empieza a construir. Entonces, pondría una categoría de sentidos. Bueno, pero al analizarlo, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que quieres saber de él? ¿Cómo se da? ¿Cómo se construye? ¿Cómo que qué observaríamos de eso? De la habla interna. Bueno, yo observaría cómo es. ¿Cómo es esa apropiación del lenguaje de adentro? Porque yo lo sigo sintiendo. Dice, in order to analyze new speech, it will be possible to analyze memories. ¿Quién hizo la final versión? Dice algo. In speech, the verbalization of the speech. Ok. Ella. Dice verbalization of speech. Sí. O sea, lo vacío es que lo analizas con más palabras, ¿no? Lo tienes que analizar con palabras. O sea, sí está interesante lo que han hablado todos, de que no está la persona. Aquí está la versión final. Sí, ya. Es que se enojaron de hablar con ellos. Está bien esta, mira. In speech is protected from outside interference, although it does not mean that she is not connected with social life. In speech is in fact a verbal monologue that will also be an attempt to dialogue as well. No? It's an inherent tendency to distinctive. And the reduction of the version. Aquí está muy buena. Yes, I like it. We agree. I think it includes the ideas that we believe. So, do you have a specific idea how you design an experiment in order to see this? Analyze.
in order to analyze the inner speech, because we are thinking that it's possible design maybe I don't know, I think I experiment to go to the memories. Memories of persons. I think it's a possibility to design an experiment in order to have the inner speech. But that we don't know if you have another idea of experiment. Some person here say about the role play. The role play. Do you know this role play? It will be an experiment. ¿Quién tiene lo de track? No. ¿Quién? Track es como el camino, la vía. Sí, pero pues no sé si quiera decir eso. Yo tengo la pregunta. What do you mean by track? Did you mention the word track? Do you mention the track? The what? The word track. The word track, you say? What is the meaning? Oh yeah, I said, I'm sorry, I don't know if we're in the same, we have the same idea about what you mean by role play. This kind of Dungeons and Dragons or something like that. Do you know this kind of place? We can design, for example, a theater play. May do a lot of role plays to exercise and practice how we would be thinking or how we would be acting and how we would take a decision in a drama. I guess you're talking about see yourself doing things in the future, if I were, like, set, the sound is cutting and you don't understand. The last part, we don't listen, sorry. But it's kind of off. Ah, están cortando ya todo. Yeah. I'll see you guys next week. Yes. See you. Bueno, yo estoy contenta que tengamos una final version. Pero faltó lo de la herramienta que tú dijiste, no llegó a... Este que puso, we are really happy with design. ¿Qué se describí yo? Este estuvo bien. ¿Cuál? Pero aquí sí la tiene el micrófono. Eso es lo claro, no lo sé, no entiendo.
Pero no sé cómo se llama. Pues ya, ya hay que salir. ¿Ves? Está apagado, según yo. Dice turn on. Ahora sí ya. Sí, imaginación es una cosa. Es que los juegos de rol son lo máximo. ¿Sí? O sea, yo participado en tantos cursos y los juegos de rol son lo que más me ayuda desde la casa. Por ejemplo, mediación de conflictos. Mediación de conflictos, tú vas y juegas el rol, escuchas a una parte, y luego vas a la otra parte, y luego tienes que analizar la situación y sintetizar. Por eso es tan interesante que me tengo el diálogo, porque precisamente allí es donde está el debate. Y el debate es el léxico del rollo. ¿No? Creo que otra alternativa para poder observar eso sería con algo, ¿no? Estás escribiendo, pero en su momento. ¿Quién es el traigo? Okay, well, let's begin. I want to welcome everybody to what will be our last Zoom conference this semester, and hopefully we can continue this in the future. And so, as you did your writing, I wonder if any of you asked the question, where did inner speech develop amongst early humans? It's not something that Vygotsky touches on, but it's something that I think it's important. We did this last time. I think if we go back, no matter what concept we're looking at, if we go back to early humans and understand how that concept came into being among in the species, that really is setting the foundation for all of our individual development. And so it's always important to look at the orange. I don't know, in Mexico, our president, in talking about origins, keeps saying orange. And I doubt that it's because he's been watching the Vygotsky Zoom conferences. But it's always interesting to look at what came before. And we do that both for the species and for the individual. And again, to look at the process, not just the manifestation. And we'll touch on this later. And so, the way that this approach or up to analysis is analytical method, is what we've been talking about since the very first day. Taking a dialectical, ontological, materialist approach. And that concept of Hegel's is important to keep in mind whenever we look at something, because when something comes into existence, it usually is coming out of something else that went before. And that process of transition is a key one, because it's coming out of something which came before. It's canceling it in that
what came before doesn't continue to exist in the same form, but it preserves it as a foundation. And that's really the process of life. It's not just mental functioning. And so we've looked at this before in the seminar, and that is the differentiation and unification. And we can apply that, we applied that to looking at the social and the individual and taking an ontological approach to that. There's some critiques out there of Vygotsky's concept of internalization. And I'll let you just read this. This is from somebody who's a relatively prominent social-cultural theorist, Matsuva and Hayes, he wrote this with. So go ahead and read this. There's a couple of things to note in here. First is this concept of becomes, where one thing becomes the other, totally missing the whole concept of Aufheben, that something is both the same and different. And this is where people have such a difficult time. It's because they don't think dialectically. They can't think of something being at the same time, the same and different. And that concept is really key to understanding not only Vygotsky, but understanding life. And then if you look at the way that he describes Vygotsky's and Marx's and Hegel's methodological approach, the Holy Ghost of Hegel's absolute spirit, embedded in Hegel and Marx dialectics used by Vygotsky, is really sort of condescending, taking this whole theoretical approach of Hegel, Marx, and Vygotsky, and pretty much just throwing it aside. And this is prevalent, and it gets to the difference between taking an epistemological approach and an ontological approach, which includes epistemology. One's looking at process, the other is looking at manifestations. And by taking the kind of approach that this person's talking about, they're only looking at manifestations, and therefore not getting to the essence. Remember that quote that Vygotsky keeps using from Marx and Engels: if essence and appearance were identical, there would be no need for science, because everything would be on the level of appearance, but obviously isn't. So if we take this then and look at the unification of the internal and the external when it comes to languaging and external speech. And the key here then is at this point of transition, this unity, Vygotsky uses the concept of inner speech. So what we will look at is with the species, how did inner speech come into existence for the species? And I had never really ever thought about that until preparing for this week. And this is the kind of thing where we can't go and read an article about it. We can't take an early human and put them in an MRI machine. We can use a lot of information from DNA, from the fossil records, from the paleontology, geology, archaeology, anthropology, and understanding of linguistics
and how the mind works. All of those things we can put together, then we need to speculate. And that's what's exciting for me, is this speculating. And I think this is really a key to what, to humanity. So when come the leaves early human, what happened was there was, with all of humans, was this speculating. How does this work? And always answering, asking that question. And finding the answer by interacting with reality. And I wanted to take up this concept of autistic thinking. Because when we see that, our obvious inclination is to go to autism. But what Vygotsky's talking about with autistic thinking is something related but different. It's different in that I think that autistic thinking can also be applied to animals. What autistic means is self. And even though animals have a different sense of self than we have, they're going out into the world, and that world is, for them, is sort of what's going on inside their head. They're not conscious about it, but and that's the way that babies, when they're early on, infants, it's all about them, not in a greedy kind of way, but the interaction takes place between babies and their room. And it's in that sense that Vygotsky's talking about autistic thinking. And so it's an important concept. So for the species, we looked at the first words. And these first words, where speech begins to regulate activity. That's a key concept to keep in mind. And it's also important for us to keep in mind our good friend Nobo, that the affect that we brought with us as early humans, based on the maternal care and affect of bonobos, that's a fundamental part of our whole cognitive development, and both the physical and the mental development. And so when we're thinking about the first words, it's always important to think about them taking this all taking place within an affective system. And then we talked a bit about how we speculated, how early humans might have begun to develop words. And I was thinking, I read an article on the Neanderthals and the relationship with humans, and it was quite interesting. And they had developed, just as other forms of the Homo genus, they had developed rock tools. And what happens is the hitting of rocks causes this flaking, and then over time that flaking begins to have an edge, which is useful for cutting whatever, meat, food. But that activity of hitting the rock and the affective verbalization that's taking place is the place where that's the foundation for the first words, for external languaging. And it's when that sound object then is communicated with others that we have the first word. And the key to that, as we've looked at, is meaning, and how that's the foundation, and it's the foundation for
Vygotsky's thinking languaging system. And it's the foundation for developing the whole conceptual system that we have. So then for the species, we talked also about preconcepts. And here I've put egocentric speech in quotation marks because the question is whether early humans had egos. If an ego is an awareness of one's own self, that I think came later, but that speech was still out there just for themselves. And so we talked about how preconcepts develop with this concept of generalization, developing categories, looking at purpose and functions, and then developing levels of generality, which are building the concepts. And it's interesting to think as we're building those these concepts, to think about the research that was done on we talked about with the Jennifer Aniston and building this conceptual neuronal network. And so then another piece of this, a key piece of this early human development of inner speech is something we talked about last week with the teenage brain and the postponing of reproduction. Because that then led, as we saw, to an opportunity for all of these things to start developing. All of these things that are listed here are things that adolescents today demonstrate. And so this is where that prolongation of that development during the early teenage years then was the foundation for all of these things that are listed here. And it's key not only to the development of humanity, but it's a key piece of the development of human consciousness. And this is something that my dogs helped me with this morning, and that is that inner speech, that concept of inner speech, is really a key to understanding human consciousness. And so as we see the anatomical changes here, we talked about them, and people have raised some questions about the synaptic pruning. And I'm going to, I found this video. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will put a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing the foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected,
You can't have one type of skill without the others to support it. But building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Pain. So, I wanted to bring this up because another piece of that video was this concept of anticipatory priming. As we saw all of those, we could see that interconnectedness. And because of that interconnectedness, when input's coming in, it's not totally processed. Anticipatory priming sends out the neurons so that the message can be processed a lot quicker. And I had a wonderful example of anticipatory priming just a few days ago when I was doing my hot yoga. And I've been doing it for about 15 years, but in preparing for the seminar, I was extremely busy. And so I gave up my yoga, I gave up my swimming, and then when I got back to it a month ago, I was amazed at how quickly the muscles degenerate. And I started doing the postures, and I started feeling a tremendous amount of pain in my hips. I've got a 15-inch metal rod in my back, and that means that there's a huge amount of arthritis in my hips. And so I would go through, and I would feel this really sharp, stabbing pain in my hips. And I have done it long enough so that I'm not going to push it to injury, but it was a negotiation I was having between the neurotransmitters down there and saying it's okay for this muscle to move, quit sending me these pain messages. And so the other day, I was looking in the mirror, and when these pains come, I try to keep my external speech very quiet, but I have gestures in my facial expressions, and I went. And I found myself on this one posture, and I was wincing before the pain came. I was anticipating the pain, and my affective response to it was to wince. And it's similar to when you go to stand up, your brain has to anticipate that and prime it so that enough oxygen gets to your brain so that you don't faint, which would happen if you just stood up and that oxygen increase did not increase. And so with that pain, well, there was another interesting little tidbit that happened today when I was talking to Shaw, and he came in and he asked how I was doing, and I said, great, but I'll get better. And he said, well, that's too bad. And then I thought about it, and there's a concept known as backfilling. If you can do an experiment when you go home and look in the mirror and move your eyes from left to right, right to left, and see whether you can see your eyes moving. But if right now you can see my eyes moving, why can't you see your own eyes moving? The reason is that the vision apparatus is set up so that it backfills what is missing. There's a moment of a blind spot there, and that blind spot is backfilled. It's similar to, we all have a blind spot at the place where the optic nerve connects to the retina. There's no vision coming through there, but we don't see that blind spot because the brain fills in. So with Shaw, when he heard, great, but I'll get better,
his brain backfilled. I'll get better meant that I must have said, not great. And if somebody had come in and asked Shaw at that moment, what did Holbrook say? He would have said, not great. Because he was backfilling, because he was anticipating the priming. So hopefully my little digression hasn't been too much of a pain. So the way pain works is first, that this is an axon that is going from the spinal cord to a muscle or a tendon. And at the number one, there's these nociceptors. When we talked about perception, that was a fourth kind of perception, is the perception of pain. And that nociceptor picks up information, energy coming from the outside world. That then is, or it could be internal, and that then is transmitted through these synaptic connections up to the spinal cord, and that's where the perception takes place, where it then goes to the brain. The brain then decides what to do and sends a message. And then that aftermath is something that's connected to the missing limb. When somebody has a limb amputated, they can feel the pain. And that's that aftermath, that synaptic connection still remains and is sending a message. And that message that is being sent is just as real and painful as if it really did have an external as opposed to an internal stimulus. And I was just reading something this afternoon where they have isolated the single gene that is responsible for pain, which is huge, because there are people who experience pain and there's no outside force for it. And the pharmaceutical industry, in collaboration with doctors, has addicted a huge number of people in this country to opioids to make their billions of dollars, and thousands, if not tens of thousands, if not hundreds of thousands of lives have been adversely affected by this for the almighty dollar. And Marco's not here, so this soapbox made much out. And so by isolating this gene, they can then go in with people who are experiencing this and change that gene so that they're not getting this pain transmission. And then people who don't have this gene don't feel pain. They could, put their hand on the stove and they wouldn't feel it because that gene is not there to send that message of. I saw something the other day about fish and pain, and in this particular same gene, where fish don't have they have this gene, but it's sort of muted, because for a fish, if it's wounded and they react to that pain, they become immobilized and then they're dead. So they have to have a mechanism to ignore that pain. They feel the pain, so if you're slicing it, they feel that. But then they don't have the full impact. So then how does this teenage brain
played, what function does it play? A key piece of it is that you begin to develop, and this process starts with that very first communication of meaningful language, and that process of distinguishing between the self and other. I maintain with other neuroscientists that animals have a sense of self. It's very different than the human's sense of self. But early humans had that kind of sense of self. But then with language, it becomes qualitatively different. Because with language, you begin to recognize that you are speaking to another person. And that is creating the other. And that's then a place where there's this transition from what was egocentric speech before. It was an affective response and you were just using that. Even with language, it begins to change from that speech just for yourself, even though you're communicating, to speech for someone else. And that change to speech for someone else then made humans recognize their own existence and their own thinking processes. And that's, as we saw last week, was a huge piece of the role that teenage brain plays. And the fundamental change that takes place, because as early humans were doing this, there was this transition from thinking with complexes to thinking with concepts. And that thinking with concepts meant that they were able to begin using languages, speech, to regulate their own thinking. And that meant that they were able to pull a concept into their consciousness, bring another concept in, and look at the relationship between those two concepts. And that's a key piece of human consciousness. So, that's for the species. So for the individual, what comes before inner speech? And we've talked a bit about this, but Vygotsky says inner speech, that process starts about 3. So what comes before? One thing that comes before is that there's already external speech. Unlike humans, where speech languaging did not exist as a system before language began. Whereas with individuals, there's that language out there. They're born into it, immersed in it even before birth. And this is what Vygotsky talks about as the ideal form of language. One of the other things that infants bring, or newborns, is the whole the genome that's been inherited from early humans, that whole process. And included in that genome is the synaptic connections that are key to processing the information they're getting when they're born. So every child has a synaptic connection to hear every sound in the human language. And Chomsky talks about the built-in language acquisition device. And perhaps this is not a built-in, but this is what children are born with. This is capacity for languaging. And that comes in, is exemplified in
the synaptic connections related to the sound. What happens if they don't hear that language in that particular sound is there's this synaptic pruning. And pruning, we tend to think of pruning as lopping off the branches on a rosebud, the rose tree bush. But it's not. Synapses are that space in between neurons, and the synapse is formed when there's a release of neurotransmitters from one end and a release of receptors from the other end that then create the synapse. And the strengthening of that synapse happens when there's lots of activity there. When that activity stops, like with the certain sounds, then it's that synapse disappears. So that connection disappears. It's not as if there's any cutting away. So, and I think that that video showed that process. So we think about the autistic thinking of the child, and I mentioned this before, that that's an important part of a consideration when we think about the use of speech. Mm-hmm. So with the first words, we touched before on autonomous speech. The example that Vygotsky gives is Darwin's grandson looking at a duck on a pond and coming up with a word, ruach. And then that word is applied to a lot of different things that are connected but aren't connected in the adult way. And so that's an important piece of the development of the thinking with the child. And we went over this process of that still being very much a part of the affect, that doggy, that sound object, doesn't exist as an object. It exists within this whole affective system. And then as the child begins to understand through generalization, seeing others developing characteristics and categories, then there's this process of the sound object coming in and becoming internal. And we looked at that, and it becomes internal in meaning. So Vygotsky talks about in this internalization, you begin to lose the meaning, not the meaning, but the word itself, the sounds with that word, and it becomes part of this general system of meaning, internal system of meaning. And so this is a very important piece of what comes before inner speech. So just as the early humans develop preconcepts, so do individuals. And the egocentric speech that children are using is still a reflection of autistic thinking, where they are talking not to somebody else. They're talking out loud, but there's an awareness of other people being there, because as Vygotsky's experiment showed, if you take the other people away, the egocentric speech diminishes. But it's not like they are talking with the intent and an understanding that somebody else is sort of on the same wavelength with them. And that's where then their speech during this process is regulating their activity. And people give an example of a child doing a
some sort of a game or puzzle, and the mother says, put the green one there, put the red one there, and the child does that. And then when the child takes over and begins doing it for him or herself, it's articulated, put the green one there. The speech is helping them to do the activity. And then they say it out loud, but the caretaker is not there. And so there's realization that they're not saying it for somebody else. And that's where this internalization of speech comes about. And they then can internally regulate their activity. And we saw this before, that as I mentioned, this conceptual neuronal network. And it's interesting then to think about the role that this internalization process plays and with inner speech. Then there's a period of time that develops. Vygotsky says 3 to 8, and what hasn't been talked about is what happens to inner speech when during the teenage years. And that's a hugely big thing to be omitted. Vygotsky started his, the writings that we read for today were almost his last words. And so it wasn't that inner speech was a concept that had been fully developed, and it's not fully developed in Vygotsky's work. And unfortunately, it hasn't really been taken on and developed. And this would be a key thing to look at. What role does inner speech, or I really think inner languaging, first of all, because I was talking to Martin about this beforehand, with a person who is deaf, there's an internalization. It's speech only in the sense that gestures that have meaning is speech, but it's not really speech, it's languaging. And so it's this internal languaging then. And that's a key distinction between the concept of inner speech and inner languaging. And it hasn't been explored, and it's for you all to explore it. The thing that then happens is that there's speech during the thinking with concepts, then the languaging regulates their thinking process. This concept of inner speech is it's a big one, and it's been looked at by a lot of people. This one person, Charles Ferninghaw, has a book, and he's done a almost 30-year study of the concept of inner speech. He was a doctoral student in the 1990s and wanted to do his dissertation on inner speech. And people said, no, you can't do that. It's, you know, an experiment. But he plowed ahead and has just recently published a book, The Voices Within. And I listened to a talk that he gave, I think just a couple of years ago, and it was very interesting for me to watch it, because I knew that there was some controversies about internalization. And with my work, I have, from the beginning, and I think I've mentioned this before, I have not relied on other people's interpretations of Vygotsky's work, because I found early on that they really missed the mark, especially on understanding
marks and angles methodological approach. And so I haven't looked at a lot of literature on this internalization, but watching this gave me some interesting insights into what that literature might contain. In a study that he and a couple of colleagues did a few years earlier, Ferniehoff looked at 250 different studies done on this notion of inner speech. And so it's not as if there isn't a lot out there on it. But if his work is any reflection of it, there are some very big gaps. And I go through a couple of them that I noticed. He talked about with inner speech having a whole sentence in the head. And that's a point that Vygotsky says is not a part of inner speech. It's just sort of fundamental. We all, whole process of agglutination and creativity, all of that is of external speech. We don't have a whole sentence in our head because we already know what we're going to say. Have some idea. I sometimes stand up here and wonder if I know what I'm going to say next. So that was one fundamentally misstatement. Then there's this a big lack of terminological clarification with inner speech and private speech. I think I'm pretty sure that everybody here watching this at some time or another has talked out loud. I can just hear Nike coming down the corner. I gotta work on those free throws. Those who don't know, Nike was a starting forward on the women's Lobo team that made it to the National Invitational Tournament, which was quite an honor. But we've all used, we say things out loud. I don't know if this happens to any of you, but I'll wander into another room and I'll say, "Why am I here?" out loud almost. And we do that. That's private speech. But that kind of private speech is very different than inner speech. Yet the two are mixed up. And so Ferniehoff uses inner speech and private speech almost interchangeably. And so both concepts then are confused. And then he uses this concept of egocentric speech, equating egocentric speech and inner speech, not seeing the distinction, but equating them. Then makes his comment about egocentric speech of adults, inner speech of adults. And if you think back to egocentric speech for a three-year-old and how they use it, it just does not exist with adults. And there's another point, it's a smallish one, but this notion of externalizing thoughts. Vygotsky makes very clear that we can never externalize our thoughts because words are inadequate to express our thinking. And then he uses a couple of characters from two movies who can read other people's minds. One can actually sort of hear what they are thinking in whole sentences. And the other one can actually see their thinking. And so
Ferenghaus says that he can see their thinking, and therefore he can see their inner speech, because thinking and speaking are the same. But that's not true. This is, hopefully, we've discovered in this seminar. And everything, all of these experiments are based on self-reports. This is what I was thinking. And there's all kinds of elaborate apps and technology that they put on students or people who are being participants being tested. And then at a certain point in the day, randomly, they would hear a buzz. And then they were supposed to stop and then immediately say what they were thinking. So then they're taking their thinking and putting it into words, whole sentences. And that's not the way that the system works. But that's what is, I imagine that almost all of these studies is based on that kind of self-report. And it gets to the problem that of phenomenology. That what happens is there is an entity, inner speech. That entity, that concept, has an existence all of its own. It exists. And what happens, though, is when we have an observer making a comment about inner speech, they are talking about a manifestation, a product. And then all that's looked at is that product. And what's missed is this whole process of inner speech, the essence of inner speech. And that's what, as Vygotsky points this out in relationship to thinking, phenomenological approaches to thinking means that there's an observer thinking about their own thinking, their experience. They create a phenomenon. But there's a thinking process that's separate from our ability to describe it. We very rarely stop, mostly never probably, stop and think, well, right now my brain is taking in energy through light waves and thinking about what the brain is actually doing. That's part of thinking, sensation, perception. So that thinking exists separate from our awareness of it. And that's a huge divide. These experiments, and this gets to some of the problems I was talking about with brain imaging. They take people and put them in an MRI machine. And then at certain points, sort of buzz them, and then they're supposed to put this thing where they can write down what they were thinking then. So, and then they look and see what parts of the brain light up. And they try to, he says, they try to knock out, in certain experiments, knock out inner speech, like that you can just get rid of it. And the brain imaging is on such a macro level, this whole area supposedly lights up. This whole area has 46 billion neurons then that are all interconnected with the brain as a whole, which we saw in that video. So this notion that we can look at what somebody's thinking and based on those circuits gain any understanding of inner speech is, I'll let you fill in the adjective. So we're really to a point where we need some further clarification.
on this whole concept. And this is what I'm trying to do, and I'm happy that you all are on this journey with me, helping me to understand things. This notion of so-called inner speech in adults needs to be looked at. Then something that I've been wrestling with for nigh on 25 years is the relationship between sense and meaning. And I think I've mentioned I've started using sense to talk about how we get in, how animals, all animals, get in information and patterns through energy and then process those and create a sense. And then when languaging comes about, then there's meaning. But the way Vygotsky uses it is not in the same way. And so this is something that I'm looking forward to exploring more. And that it is how to this picture that we're drawing or story we're telling with the neuronal neurons holding concepts based on meaning and then developing this whole system. Where does sense fit in there? And my thinking is that sense is really sort of a macro piece, so that if we think about a concept that's captured in a neuronal network, a small neuronal network like Jennifer Aniston was, that neuronal network is part of a conceptual system that has more sense in it, the experiences of that individual, etc. And so I think that this is something that I'm looking forward to digging into, because I still could not articulate really clearly how those are different. I can do it in the same way that Vygotsky did, sort of the whole psychological reservoir that we have, but saying that, where did that reservoir come from? How is it constructed? And looking at it from the beginning. So be a question of looking at this relationship of sense and meaning, both for the species and for the individual, and looking at how it, what part it plays in this map. So we looked at inner speech in this this whole thinking, languaging system. And the Vygotsky talks about inner speech in that period there in between ages 3 and 7. What happens to inner speech between 7 and 13? There's a fundamental qualitative transformation that takes place in the whole thinking, languaging system at those times, the critical periods. That transformation means that the whole system changes and the relationships among the system change. What role does this inner or internal languaging play in that period between that transition and the development between ages 7 and 13? And then, as we touched on earlier, how does that influence the thinking with concepts that takes place in the teenage years? And then we can go further and begin to speculate about what happens at age 17. Not much has been written about this. And it's last week we were talking about that this thinking with concepts doesn't just
pap start happening as full blown. It's a process of development, and he says it takes place, it continues until age 17. So it'd be interesting to look at that transition at age 17. And in so doing, we would gain a far better understanding of how internal languaging takes place in adults. Because the problem that exists almost throughout all of the interpretations and experiments using Vygotsky's work is a concept of Vygotsky's is taken out of the context in which he developed and having some characteristics of that concept and then applying it to completely other different adult, different levels than what Vygotsky was, how Vygotsky developed this concept. And that's fundamental. And so that's, we can see with this concept of inner speech, there's this sort of definition of it, characteristics of it. You take out of the process that Vygotsky was talking about, look at it just as a product, and then you go and apply that to wherever and draw the conclusion that this is based on Vygotsky's work. And that's the big challenge, I think, that's in front of us as we continue to go forward, that we look not so much at the interpretations, but really try to dig as deeply as we can into Vygotsky's work. And so, and I say, don't depend on interpretations. And then next week, the reading is an article that I wrote about 6 or 7 years ago that tried to summarize my thinking at that point. And as you'll see when you read it, that my thinking has evolved. And so be wary about reading someone else's interpretation, especially mine. So, as I mentioned, this was the last Zoom conference, and I want to say again to everybody that this has been a wonderful experience for me. I've learned a huge amount about Vygotsky's work, and the reason is because I'm getting feedback, and your interpretations, your responses. I try as much as possible to go through and read them, and I really enjoy it, and it pushes my thinking, and that's what I like to use the concept of co-thinking as a key piece of what the teaching and learning experience should be in the classroom. And so I want to thank you all for co-thinking with me, and even though this is the last Zoom conference, I'm already starting to plan my International Vygotsky Seminar for spring 2020. And so hopefully, in one way or another, you all can join me in this enterprise. And one of the things that I'm going to work on with Manuel is to see whether I can work it so that I can come down to Cuernavaca and be reacquainted with a number of you that I've had very nice rapport with and to meet the newer participants. And so for now, I'll say thank you, gracias, and spasibo. Thank you. Okay, just giving, I'm sorry, Marco is bringing this off campus. Oh, I have total confidence in the setting wise. And so maybe what we can do now, I don't know, with Cuernavaca, one possibility would be
for us to have a little discussion if you want. It might be easier if you have questions to type them into the chat, but and people here could pose them to me. But first, I want to just check in with Manuel and see if you all want to do that, or if not, it's fine for us to end it here. So, Manuel, why don't you give me some direction? Yeah, no, well, I think will be a very good opportunity to everybody to take time to ask you the big question that maybe okay, one second. Somebody, there's a bunch of people. I'm going to mute all. Okay, so maybe just Manuel unmute or Josue. Let me unmute you, Manuel. We think it's a good idea to have someone. In the air, sorry about that. No, that's okay. It's okay. Okay, Manuel, try again. Si quieres, apago este. And why don't you just WhatsApp? Okay. Yeah. Well, we think. Yeah. Well, we can take the opportunity. We can take the opportunity to present some questions to you. I will ask to my seminar if they have some ideas or questions or other. Yeah. So everybody wants. Who wants to make a question or? Any question? Pueden hacerlas en español. Claro, entiende muy bien en español. Okay. Apparently, Holbrook, they want to read again everything to be sure to make the right questions. ¿Por qué no hacemos una sesión de preguntas de la planificación? ¿Tú crees que se puede? ¿Qué está diciendo? ¿O sea? Es que estoy poniendo un poco. Entonces déjame decirle que okay, Fulbright, we are having trouble with our audio and microphone at the same time, so maybe we are going to finish here the session, but we like to share with you that we are very happy with this experience. To for me was very important to go back again in a very analytic way reading Vygotsky, and I think everybody here was very excited about discovering new concepts, new approaches to understand Vygotsky. Let me show you. This is Enrique. I am. And yes, I am. Erika. Levi. Belén. Rosalinda. Magda. Laura. Isela. Tunela. Nadia. Natán. ¿Y tú? Julia. Susana. Tania. Graciela. Yo soy Isis. So we have a
many people here, but there are some other that are connected through the Zoom platform. So because we have this difficult to use audio and the microphone at the same time, I think we are going to we finishing now the connection with you, but just we want to express you that we are very happy with this experience. And well, we have here in Cuernavaca, we have so a few more sessions to finish and to close the seminar. Okay. Sorry, I didn't have the sound all set up, so I think I may have been the only one that heard Manuel. But thank you for showing me the and us the faces of everybody. And I think that this again, that this experience has been very enriching, and I look forward to further collaboration. And so, Manuel, you get that cerveza on ice. Yes. The bourbon and the whiskey. We will see you again. So, thanks again, everybody, and I appreciate all of you. Es por el día de la concienciación sobre el autismo. Y aquí vamos a hablar de lo que es el autista. Okay. Ahora sí vamos a seguir el Zoom, ¿o lo vas a hacer? Sí. No, digo, en mi clúster, en mi casa. No. ¿Qué es eso? Aceite, jugo de nopal. Es una isla. Es una imagen satelital. ¿No lo has visto? Así se hace. ¿Así se ve? No. Es interesante que la física a nivel macro. Doctor, no lo sé. No, ya porque ellos continúan. Pues ellos continúan sus sesiones. ¿Cómo? Después de esa semana de la tarde no seguimos. No, cerramos nosotros. O sea, terminamos aquí en Cuernavaca. Pero ya no, pero ya ellos ya. ¿Uy? Ya terminan. No, regresando de vacaciones terminamos nosotros. ¿Vas a proyectar algo más? No, la próxima semana no, pero es que ya hay otras actividades que hay que hacer. Entonces, es la última sesión de Zoom que tenemos. Pero a nosotros nos faltan 4 sesiones. Sí. 6, 5. Es decir, te puedes reivindicar todo el tiempo de que te reivindiques. Bueno, vamos a esperar nada más que se agreguen los que faltan para justamente explicar qué va a pasar. Ustedes querían un experimento. Me iba a hablar de las olas, a ver si al final nos acercamos con ellos. Ah, el diseñador de los experimentos. Julia. Ucrania. Me estás preguntando por el experimento que van a realizar. Muy bien, bueno. Habla interno. Ya estamos de regreso aquí en la sala de Cuernavaca. Como ustedes escucharon, este pueblo de México, su atención, por favor, este es un espacio para la comunidad. Fue la última sesión en Zoom, es decir, la transmisión que ellos hacen ya terminó. Nosotros podemos seguir transmitiendo al mundo.
vamos a, creo que un poco lo que pensamos con Holbrook es que aunque las dinámicas de participación son importantes, ¿no? Sí hubieron algunas dificultades de encontrar un buen ritmo, ¿no? Porque pues un poco era la cuestión de las conexiones, otro era que no todo el mundo traía audífonos, o no había micrófonos, o no había computadora, etcétera, lo que fuera. De todas maneras creemos que fue muy valioso, que fue importante hacerlo. Y bueno, también hay dinámicas distintas por los procesos diferenciados, obviamente, de los posgrados. Rusia ya había terminado hace 2 semanas, ¿no? Y ahora en este periodo de vacaciones para nosotros, supongo que Holbrook hará, hará ya actividades directas con el seminario, porque había gente, había otras personas que estaban conectadas, pero no estaban propiamente parte del seminario del posgrado, ¿no? Había otras personas participando, ¿no? Por vía de Zoom, supongo que eso va a pasar. Si es que él siguiera siendo, o sea, él no plantea las conexiones con nosotros, pero yo le preguntaré si van a seguir transmitiendo, ¿no? Pues, si es así, pues podrían ustedes a manera individual participar, si es que transmiten todavía sus sesiones en Zoom, las que le quedan, aunque yo creo que no va a ser el caso si no nos hubiera comentado al respecto. Bueno, ¿qué es lo que queda? Todavía hay un programa de lecturas que me parece que es una buena forma de ir terminando algunos conceptos, ¿no? Creo que también las sesiones con nosotros podría ser un poco más fluido el discutir algunos conceptos que han ido quedando, ¿no? Que necesitan, ¿no?, seguirse discutiendo. Creo que fue muy buena la sesión que tuvimos, una de las sesiones que tuvimos nosotros, nos permitió avanzar mucho en aclarar, en dar ejemplos, en mostrar otras posibilidades de análisis, ¿no? También es importante discutir, hay una dificultad importante dentro de la discusión con Holbrook, era el idioma, ¿no? Las traducciones en inglés, las versiones en español. Entonces, bueno, pero todo esto es importante porque es justamente la dificultad de construir una comunidad internacional, pues tiene que ver no solamente con el lenguaje de comunicación, sino con los lenguajes con los cuales se discute, ¿no? Entonces, cerramos esta parte de interacción por videoconferencia con Nuevo México y pues lo que sigue es cerrar el seminario, ¿no? Nos vamos de vacaciones todavía, o sea, todavía tenemos la siguiente sesión. Sin embargo, tenemos muchos, bueno, yo tengo varios exámenes el jueves, ¿no? ¿No es de Josué? No, el de él ya fue. Ya lo reprobé, digo, ya. Qué emoción. Ya está relajado otra vez. Entonces, no solamente hay muchos exámenes, sino hay cientos de páginas que leer, de 5 o 6 tesis, ¿no? Entonces, la siguiente semana, pues, como monje vigosquiano estaré leyendo tesis. Hay que acuñar esos términos. Para la cofradía de los cristianos. Entonces estaré leyendo esos textos, así que no vamos a tener la siguiente sesión. Pueden recuperar en ese espacio, releer, volver a leer. Ahí recuerden que las lecturas de pensamiento y habla, o pensamiento-lenguaje, son 2 traducciones, ¿no? También tienen sus diferencias. Hay otros textos disponibles, también están los otros videos, hay otros videos, ¿no? Donde Holbrook aborda otros temas, también los podemos seguir, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer, preparativas a cerrar al regreso de las vacaciones de Semana Santa. Sí. Doctor, esta semana se nos todavía
No sé cómo esté marcada ya las actividades. Se marcó la semana 11, pero no sé si van a marcar la semana 12. No, yo creo que no. Es mi sistema mimetizador. Esto se mimetiza muy bien. Sistema mimetizador. Bueno, preguntas, dudas, problemas existenciales. Entonces, segundo de marzo, y con ya todos lecturas, para cerrar. Sí, cerraríamos. Yo creo que podemos tener, podemos tener dos sesiones más. O sea, después de regresar, podemos tener esa y una siguiente sesión para discutir a detalle, ¿no? Cualquier cosa. Por ahí es muy importante, planteamos las preguntas, una parte de, o sea, aparte de este conocimiento un poquito más como erudito en términos de Vygotsky, lo estábamos planteando la necesidad de reflexionar con respecto a problemas en nuestros campos de investigación, o nuestros campos de intervención, o también cómo podríamos trasladar algunos conceptos para analizar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que tal vez en la siguiente sesión pudiéramos cerrar en términos de los conceptos que nos faltan, la discusión de esos conceptos vygotskianos, y en la siguiente sesión pudiéramos discutir de manera más directa sobre nuestros problemas de investigación, como decía, o sobre otros problemas que nos podría ayudar Vygotsky, o tratar asuntos más específicos. Por ejemplo, me fue muy sugerente, muy interesante esta pregunta última que planteaba Holbrook sobre cómo analizaríamos, ¿no?, el lenguaje interno o el habla interna. Y también, trasladando esa pregunta, ya la habíamos planteado, es cómo podríamos investigar ciertos elementos. Por ejemplo, hay algunos de ustedes en sus trabajos de investigación están hablando de los procesos de mediación. Hay preguntas importantes que plantearse y resolver, ¿no? ¿Qué es lo que se está mediando? ¿En qué consiste la mediación? ¿Qué es lo que se está ocurriendo? Son discusiones importantes porque en la literatura existe una generalización muy grande. Por ejemplo, una crítica establecida hace un tiempo a un libro importante que se llama Trabajo Colaborativo, de este Charles Crock, que salió editado en su versión morata, pues él aplicaba el concepto de la mediación en la cuestión de la tecnología. Y él hablaba que la mediación se realizaba a través de la computadora y el ordenador. Pues era una generalización muy enorme. Pero eso nos podría llevar a plantear otras preguntas. Por ejemplo, cuando leemos, ¿cuál es el artefacto de mediación? El libro, el texto, las ideas que se plantean, el sentido del texto, la referencialidad o la intertextualidad. Es decir, todavía podemos plantear. Hay otros autores que nos podrían ayudar, por ejemplo, Michael Cole tiene una serie de desarrollos conceptuales para hablar de los tipos de herramientas que hay, los niveles de herramientas, y también ¿cómo se llama el italiano? El de Mecacci. No, el otro, el de comunicación humana y el de lo que nos hace humanos y el de lo que nos hace humanos. Michael Tomasello, el libro que acabamos de leer. Antes de que le sigas, es que soy de lento aprendizaje. A ver. Cuando dijiste la mediación, el libro, el texto, lo que gustes, todo es el libro, ¿no? ¿O tú separas el libro de, esa es la discusión, de todo lo demás? Esa es la discusión, no la vamos a hacer. No voy a caer en trampa. Cuando yo agarro un libro, no estoy agarrando el objeto físico nada más. Dicho de otra manera, cuando todavía vivía Cairo, esta fue nuestra primera discusión, porque me preguntó, oye, ¿tú estudiaste con Vygotsky?
Es decir, bueno, no con Vygotsky, sino en Moscú. Digo, no, espérate, es que el libro me permitió discutir con Vygotsky directamente. Si no es a través de pensamiento y lenguaje, ¿cómo discuto las ideas de Vygotsky si consigo el libro distinto a las ideas de Vygotsky? Pero es que fui de lento aprendizaje en cada elemento que fuiste separando, porque el libro lleva texto, y el texto no es otra cosa más que el pensamiento de Vygotsky que ha sobrevivido a su desaparición física. De otra manera, como discutimos con Vygotsky, o con Leontiev, o con Sócrates, o con quien queramos. Sí, aquí, perfecto, ¿no? Es una provocación excelente de Enrique que no voy a aceptar. En no, este momento. Discutir con cualquier persona, Enrique, no importa. Más lejos. Sí, vale, hallarás la forma. Entonces, no, bueno, efectivamente, en términos analíticos es importante, porque si es el libro el instrumento de mediación, ¿no? Es importante el tipo o la estructura del texto. Está el texto, depende de la estructura de su soporte, que sería el libro. Da lo mismo escribir con una pluma, fuente o con la computadora. Son los mismos tipos de conformaciones o discursos que podríamos armar en su formato electrónico o en su formato impreso. ¿Existe vida más allá del sistema solar? Bueno, pues son justamente la idea es, esa es la idea, de cómo llevamos estas categorías o estos conceptos vygotskianos a plantear o analizar otros objetos que no existían. Por ejemplo, no existía el libro electrónico, ¿no? No existía la computadora. La noción del libro era otra, también. O sea, aunque el objeto exista en su estructura similar, la noción, la forma en que circulan los libros, la forma en que accedemos a los libros, es otra. Y eso cambia la experiencia y cambia el sentido que tiene la lectura de un texto o de un artículo. Pues esas son las cosas que me gustaría que planteáramos en las discusiones, ¿no? Yo, bueno, a saber, yo propondría que tenemos mínimo un tema para tres sesiones, pero esa tercera sesión la tienen que armar ustedes, ¿no? Los que están en internet y los que están acá, porque si no se presentan, digo, yo puedo presentar mis problemas, pero pues ya escribí un libro con esos problemas, ¿no? Pues no, yo creo que la idea es discutir los problemas que ustedes planteen, ¿no? Entonces ese sería el plan de trabajo, ¿no? Aquí hay unos comentarios, ¿no? El dispositivo que sostiene de Magdalena en el Quaet. El dispositivo que sostiene la lectura es importante. No es lo mismo leer un libro impreso que un texto en la computadora. La lectura es muy diferente. O es exactamente la misma. Es decir, depende del plano analítico. O sea, la estructura de un libro electrónico es distinta al libro impreso. Pues no, había un experimento que leí hace... Sí, es en Kindle, sí. Hace 6 meses, ¿no?, que hicieron un estudio de que los que leen el Kindle, los que leen el libro, leen más con más profundidad los que leen el libro. ¿De qué edades eran? Eso tiene que ver probablemente. Porque también es de época histórica. Sí, pero... ¿Un joven de ahora se hizo en Kindle o se hizo en electrónico? Pues, supuestamente este experimento incluía todas las edades. Pues eso es lo que tenemos que discutir justamente, ¿no? Hay que discutir este tipo de cosas, ¿no? Hay que separarlas justamente del reporte de una experiencia. Ahora sí, en mi cerebro sí me cuesta mucho más trabajo agarrar esto. Como es para mi edad, realmente me siento mucho más cómoda con esto que con esto, sí, ¿no? Bueno, a mí también prefiero leer ese texto, pero por ejemplo cuando reviso tesis necesito el electrónico. Lo necesito porque escribir, ya, ¿no? Tengo que esforzarme mucho para que escribir bien en ese cuadrito, en cambio en la computadora. Ya lo tienes. Las tesis. Pero ahí es lo que quiero, como para que se vaya pensando. Estamos hablando de otros procesos, ajá, que ya son distintos. O sea, otro tipo de acciones, otro tipo de interacciones, que justamente antes no, tampoco era posible. Por ejemplo, tanto nos pueden decir como que el libro está bien porque lo puedes doblar y rayar y subrayar mientras sea tuyo,
o no te importe lo que le que se lo regreses, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, presentar casos aparentemente simples, ¿no? Que no. Ajá, para poder utilizar esos conceptos y poder separar analíticamente. Sí, la provocación de Enrique consiste en que justamente, ¿no? Hablamos de una sola cosa o de muchas, sino pues analíticamente es muy distinta el libro al texto, porque un libro de un solo autor en una estructura capitulada es muy distinto a un libro compilado lleno de artículos individuales. Mi gusto, otra provocación. Este libro y es el de Machado y el de Cosundín son otra cosa, cada uno, ¿no? También. Entonces hablamos del objeto, hablamos del contenido, hablamos de la estructura. El momento histórico del que hablamos. Porque yo quiero creer que antes de que Gutenberg inventara la imprenta, que creo que es el invento más maravilloso hecho en la historia, los libros se escribían a mano limpia y se dibujaban a mano limpia, ¿sí? Sacar un tiraje de 10 ejemplares ya era una joda, porque necesitaba, de verdad, todo un escriba y un gran dibujante. Digamos que un acto artesanal. Era un acto artesanal, pero en el fondo, como acto artesanal o no, es un acto de mediación. Es decir, la mediación no deja de ser mediación, aunque sea el libro hecho a mano antes de Gutenberg, aunque sea industrializado a partir de Gutenberg, o aunque sea hoy hecho libro electrónico con Kindle. De hecho, el fenómeno psicosociológico es el mismo, no. Es la mediación. No. En todos los casos es mediación. Sí, pero, claro, pero no es el mismo, porque en el momento que se hacían los libros a mano, ¿sí? El concepto de lectura no era interpretativa, sino era reproductiva. Entonces, el libro que yo leía... Entonces sí, no era una interpretación, sino era una preservación de lo que dice. No era una discusión con el autor del libro, sino era la evidencia de que el libro decía. El autor dijo. Exacto. Sí. Bueno, cuando ya existía la noción de autor, que esa se empieza a producir justo en la comercialización de los libros, porque antes de esa comercialización, los autores eran grises, existían para los escribas, pero no para el lector. Pero entonces justamente ahí está el asunto. Que el lector iba a la biblioteca. Yo también hablo de que la biblioteca tenía otra función también. ¿Cuál? En los grandes conventos. Sí, cuando las bibliotecas implicaba el reconocer otras formas de conocimiento que también aportaban, porque si no, nada más hay una colección de libros. Sí. Es decir, todo esto que estamos planteando, discutiendo con él, y que efectivamente tiene que ver con las prácticas, que es una noción. Entonces, sí es distinto, ¿no? Por eso es que el libro no confiere una práctica. Suponemos una práctica. Las formas de lectura se pueden establecer, hay muchas formas de lectura y distintas prácticas para un mismo libro. Entonces, nuevamente, el libro no es el que está mediando. Ahí en ese momento es como una herramienta. Es decir, es un instrumento de mediación. Pasa lo mismo que con el juego y el juguete. Yo les voy a decir realmente qué pasa. El juego y el juguete. En la siguiente sesión. ¿Quieres otra pregunta? Sí. Estaba preguntando ellas de si se podía diseñar un experimento, ¿verdad? Para analizar a raíz de eso y de entonces como que había así, nos interrumpimos, ¿no? Uh-huh. Porque empezó la sesión. No sé si haya tiempo para hablar de eso o... Sí, nada más déjenme cerrar esta parte para... Okay. Sí, vamos a cerrar y retomamos la discusión propia que se generó en esta sesión, ¿no? Pero por como a veces nos extendemos y luego quedan así como, ¿qué pasó? Entonces, en la mini frontera y la macro frontera, no tenemos el próximo jueves, luego vienen 2 semanas de vacaciones en la UAM y regresamos para tener nuestras sesiones. Esas sesiones van a estar destinadas a discutir las últimas lecturas que quedan planteadas y a plantear escenarios de discusión como el que estamos ahorita proponiendo, que tiene que ver con
reconceptualizar o utilizar el sistema conceptual para comprender otro tipo de objetos o relaciones que no necesariamente Vygotsky pudo observar, ¿no?, en su tiempo. Y bueno, para cerrar nada más aquí, había otra, decía, hay una diferencia entre los movimientos oculares, ¿no? En el medio impreso la lectura es horizontal y en el medio electrónico la lectura es vertical. En un acto de autoritarismo voy a decir, no. Al menos es chino o coreano. Sí. Esto es muy interesante porque el desplazamiento de las hojas puede ser hacia arriba o hacia abajo, o el texto lo puedo desplazar, pero el movimiento ocular tendrá que ser el mismo y tendrá que recorrer la línea, en este caso occidental, de izquierda a derecha, y la forma perceptiva de la letra, los micromovimientos oculares, tendrá que ser la misma en ambos casos. E incluso en el Kindle, dado que no es una pantalla magnética electrónica, sino es una pantalla de tinta electrónica, que lo que hace es simular la impresión, porque lo que se mueven son micropuntos negros sobre una plataforma y por lo tanto reproduce la misma técnica de impresión, pues estaríamos hablando de un material que está simulando al papel, y por lo tanto leer en Kindle y leer una hoja de libro, pues a reserva de nuestros pareceres, pues tendría que tener condiciones muy similares. Pero ya se está riendo aquí Magda, porque ya, pero efectivamente Magda y todos aquellos, esos son los puntos que vamos a discutir. Vamos a regresar para cerrar esta sesión, ¿no? Que nos planteaban sobre una discusión inconclusa. Entonces, ¿por qué no nos comparten, ¿no?, justamente en esa discusión que tenían de cómo iban a plantear este diseño experimental para observar el habla interna? ¿Me querías decir algo, Julia? Sí, me provocas, sí. Sí, yo, como estaba leyendo estas lecturas antes, Vygotsky nos dice que lenguaje interno no podemos ver, no sabemos cómo está. Por eso para hacer un experimento es súper interesante, pero yo no pienso que es posible. Pero es como, vea, lenguaje interno se va desde lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico sí podemos ver, y él hace series de los experimentos donde vea el niño en diferentes situaciones y cómo está este lenguaje. Entonces, por mi punto de vista, podemos ver el lenguaje interno solamente cuando todavía podemos, no sé, podemos verlo en lenguaje egocéntrico. Y después, no sé cómo piensan otros, pero yo pienso que es muy difícil. Pues ya está complicado, pero emulando también los otros experimentos, podría ser el sujeto de estudio, ¿no?, que se viera en circunstancias enfrentado a diferentes expresiones artísticas. Entonces, cuando tú escuchas la música con una sonoridad específica y te entregas a la escucha, a la experiencia estética de la música, tienes una serie de expresiones, de gestualidades, de que esas podrían ser observables y susceptibles de interpretación, mejor, previa categorización y ta, 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 ¿no? Lo mismo podría pasar ante una pintura o ante el mismo proceso de la escritura, ¿no? Cuando tú estás construyendo una idea, hay personas más evidentes, otras no tanto, pero hay una serie de, si te acuerdas, si te da ansiedad, hay una serie de gestualidades que pueden llegar a ser interpretadas y que podrían llegar a proponer una, pues no así algo tajante, ¿no?, pero sí una aproximación a la construcción, a lo que está sucediendo en ese momento, a tu diálogo interno, que ni siquiera tú puedes poner así en nomenclaturas, ¿no?, taxonómicamente exacto, pero a través de la gestualidad puedes tú interpretar, ¿no?, tu observador, interpretar las emociones o sensaciones y o pensamientos que puede llevar a cabo este. Sí, pero pienso que es igual, el lenguaje interno es para ti mismo y
si vas a, no sé, expresar algo o escribir o dibujar, es ya no para ti mismo, para otros también. Entonces yo pienso que es difícil ver estos procesos que están internos. Por eso pienso que hay que pensar bien sobre las condiciones. Ah, claro. Pero creo que sería interesante, porque lo que tú estás planteando es que vamos a estar como en un ejercicio de apreciación estética, no de creación. Ajá, bueno, ahí ya me salté, o sea, me salté hasta la escritura, pero podríamos regresar, ¿no? A un suceso de apreciación, por ejemplo. Si fuera un proceso de apreciación estética, efectivamente suceden esas visualidades de las que hablas, y entonces ahí sí podríamos usar como el mismo ejemplo el libro, ¿no? O sea, eso que se me está provocando, o sea, eso que la pintura me provoca en sí es realmente lo que es, ahí sucede la mediación, o tiene que haber un otro que está mediando ese. Eso que tiene la pintura, lo que es, quiere decir, lo que está diciendo el artista y lo que estoy entendiendo. O sea, podríamos, o sea, yo pienso que podríamos hacer eso. Sería polifónico también. ¿Pero serviría para analizar el lenguaje interno? Bueno, es que esta imposibilidad de la que habla Julia. Julia. Sí, es una imposibilidad concreta, pues, o sea, sí se trata de una individualidad, pero en el planteamiento que decía Holbrook, también decía que en este de este lenguaje egocéntrico, pues es las relaciones que se empiezan a establecer con el lenguaje externo y con lo social. Entonces, en esas interacciones se podría diseñar quizá, ¿no? Un experimento que lo que permita es observar eso, las interacciones, y que nos pudiera dar una idea qué está pasando con ese lenguaje interno, porque el lenguaje interno no, en los niveles que ya estaríamos hablando, o sea, en los niveles que casi llegan a los conceptos, ¿no? Que cuando se empiezan a formar los conceptos, sí creo que pueden ser analizables, ¿no? Y que incluso Vygotsky lo plantea, por esa interacción con lo externo, con lo social. ¿Puedo decir algo? Bueno, en proyectos sobre mentalidades, y yo decía ayer a mi doctora que para mí había sido muy gratificante cuando yo realicé un trabajo con los niños, un experimento sobre unos rompecabezas, y yo debía presentarles dos rompecabezas de dos grupos de diferentes niveles, el fácil y el difícil. Cuando el niño se enfrentó a la tarea difícil, yo podía recordar cuando leí un experimento de Vygotsky, que decía que el objeto no estaba en su campo visual, sino más allá de su campo visual, y el niño a través de su lenguaje iba diciendo, no está aquí, está aquí, está aquí. Iba como reconstruyendo ese camino para encontrarlo. Entonces, yo cuando veía al niño, porque yo no podía intervenir, él decía, bueno, entonces aquí va el huevo, aquí va este con este, y como su lenguaje para mí lo llevó a encontrar ese desafío. Entonces yo decía, su lenguaje egocéntrico, porque él estaba dialogando consigo mismo, y para mí era maravilloso ver eso. O sea, yo les invito a que ustedes, si quieren, pues esto fue a nivel de preescolar, porque mi proyecto va a nivel de preescolar, pero es maravilloso cuando uno puede unir la teoría con la práctica. O sea, yo le decía, ya yo puedo encontrar en sus palabras, y con lo que decimos es, el niño habla de una manera muy diciente, o sea, ahora para mí, antes no lo era, porque yo podía ver cómo él se enfrentaba a un desafío educativo, y yo llegó un momento en que a una le dije, si quieres lo dejamos ahí, no, mis, ya lo encontré, está por aquí, es esto, ya no es, sí. Entonces, yo, cuando estés hablando del experimento, pero eso fue un experimento en mi práctica, fue maravilloso saber que uno puede encontrar ese lenguaje en el niño muy diciendo. Sí, pero el lenguaje disiente, pues, él lo menciona así como, no es el egocéntrico. No, pero disiente para nosotros es que hay mucho que escuchar en los niños. Sí, pero está hablando con él mismo, pero lo está diciendo en voz alta, ¿no? Sí, porque él no puede aún separarse del objeto, como nos lo expresa. Él todavía aún no puede separarse de ese punto de la palabra, esa unidad de objeto, con el interactivo, pero lo encuentra de esa manera. Yo quiero mencionar tres casos, no personas, tres casos
de los que Ricardo Vaquero decía bien raro. Indudablemente el primero es el sordo. Como en el sordo no vemos cómo pasa de fuera adentro su lenguaje, porque el lenguaje de él no es un lenguaje estructurado fonéticamente, y sin embargo es capaz de transformar los significantes que usa para transmitir significados equivalentes, quiere decir que hay un lenguaje interno. De otra manera no podía transcodificar de significados, porque además hablaba Holbrook de que el desarrollo va del sentido al significado. Eso es muy interesante. Pero pensemos el segundo, que es el que trabaja Luria, la fase. El paciente deja de hablar en la fase expresiva. Y en la fase expresiva el paciente que deja de hablar o por un problema estrictamente motor, que no puede articular, o dos, por una alteración del lenguaje interior, ya no es capaz de transcodificar su pensamiento en palabra. El fenómeno de la fascia es el que le permitió a Luria crear todo un modelo taxonómico, junto con Roman Jakobson, de análisis de por qué la persona... Hablo nada más de la fascia expresiva, porque está la otra fascia, la fascia de comprensión, ¿sí?, que puede deberse desde errores semánticos. Se le olvida el significado de las palabras y ya no comprende, por una amnesia, ya no comprende qué es lo que pasa en el deterioro cognitivo o en la demenciación. La persona pierde la palabra, hay anomia, sabe lo que quiere decir, pero no encuentra la palabra con la cual transformar esa idea o ese sentimiento en palabra. Entonces, o hace un circunloquio, yo recuerdo la tía que me decía, se me queda viendo y no se acordó cómo me llamo, y lo resolvió bien fácil, me dijo, hola chiquito, santo remedio, con un chiquitazo me acabó. Ve a su sobrina y le dice, hola chiquita, y se acabó con chiquito y chiquita, con dos palabras resuelve el problema. Pero después no encuentra la palabra corbata, y entonces se la pasa, busca y busca en el coloquio la palabra, pero ahí está claro, hay una ausencia de la palabra con la cual transformar. La clave está en la palabra, efectivamente. Y como en la demenciación no encuentra la palabra, aparece la finta del problema de memoria, que no necesariamente es de memoria, porque sí recuerdan otras cosas, pero no algunas selectivamente. Creo que la fascia puede ser uno de los modelos más interesantes para analizar desde el deterioro el papel del lenguaje interior. Pero así como que ver el lenguaje interior, ni Vygotsky lo plantea. Vygotsky lo que está planteando es cómo se pasa del lenguaje externo al lenguaje interno a través de lo que Piaget llamó lenguaje autista, porque para Piaget no iba dirigido a ningún interlocutor. Cuando le hace la crítica a Vygotsky a Piaget, Piaget le cambia el nombre de lenguaje autista al lenguaje egocéntrico, porque no descentra su propio punto de vista. Y dice, siguiendo a Watson, porque aquí es claro Vygotsky, el niño no dice la palabra, como que cuchichea, pero pasa del lenguaje externo al cuchicheo, al lenguaje interno. Cuando deja de cuchichear es porque el niño ya dispone de una herramienta llamada lenguaje interno, que es agramatical por toda la estructura cognitiva de análisis. Pero ver el lenguaje interno, ¿cómo? Es como ver tus pensamientos, cómo los ves. Ahora, creo yo que hay una parte aquí que tendría, bueno, yo tendría que leer más detenidamente el texto que hemos planteado, que se ha planteado ahora a discusión, porque también estamos haciendo un cambio de concepto que sí estoy seguro que no tiene las mismas dimensiones. Porque si seguimos hablando del habla interno, y luego pasamos al lenguaje interno, nos estamos refiriendo a un proceso de habla interna o un proceso de pensamiento. Porque aquí la discusión es, nuestro pensamiento puede recurrir a distintas formas representacionales. Sí. Y estas formas representacionales pueden o no coincidir con la representación externa y pueden tener una característica muy distinta que no es posible exteriorizar del todo, ¿no? Por ejemplo,
la discusión que se planteaba Rivière sobre cuál es el formato. ¿Qué fondo rural de la mente? Exactamente. Pero entonces, aunque no lo podemos resolver ahora, lo que sí es importante es ver que, de qué estamos, cuál es el alcance de ese concepto. Porque a mí me parece que en las discusiones que tenemos se me escapan cierta cuestión, sobre todo en la última discusión de Holbrook. Por ejemplo, si hablamos que el habla interna guía esta actividad intelectual y que vemos que un proceso en el cual podemos ver o intuir la interiorización a partir del cuchicheo y luego el silencio, y podríamos suponer que entonces ha sido construido, ¿no? Y ya no depende de una estructura externa, sino ahora es construido. Pero lo que estamos hablando es el uso de la palabra, justamente, o del habla. Y en ese sentido, yo creo que ahorita hay tres discusiones distintas. Uno es el formato con el que pensamos, la discusión vieja del pensamiento y representación. Sí, pensamos en imágenes, en sonidos, en palabras, en todo. Esa es una discusión. Pero entonces ahí estamos hablando del formato del pensamiento. Cuando nosotros hablamos de habla interna, o sea, ¿por qué en todas las estructuras de generalización Vygotsky plantea formas de pensamiento? ¿Y por qué el habla interna no es una forma de pensamiento? Por una razón, que es la que explica muy claramente Luria. La afasia es una alteración del lenguaje, no del pensamiento. Es decir, la persona sí piensa, sí comprende, pero no es capaz de transcodificar su pensamiento en habla, o la inversa, no es capaz de transcodificar el habla en pensamiento, pero no es una alteración del pensamiento. Aquí el problema es tramposo en el sentido fenomenológico, no es que la trampa Luria, es que en el adulto se separa algo que ya fue construido, no por separado. En el niño se construye simultáneamente, dijera Holbrook, pensando, lenguando. Es decir, no primero adquiere el lenguaje y luego construye el pensamiento. Es un proceso como una unidad sistémica, pero la inversa no se separa, no se rompen los dos. Sí, sin embargo, si se imposibilita la capacidad de escribir en la grafía solamente, y la escritura es una forma de construcción o de desarrollo del pensamiento, pero secundaria con respecto al pensamiento hablado. Es decir, el niño habla antes de escribir. Lo voy a poner bien, Enrique. Después de la alfabetización, o sea, una vez incorporado el lenguaje escrito, ya forma parte de la... Pero Vygotsky mismo lo plantea, en la lógica, cuando él se mete a neuropsicología, la primera... Sí, pero... Él plantea, lo primero que se destruye es lo último en adquirir la escritura, antes que el habla, si el daño es cortical. Sí, pero el habla, o sea, la forma de organizar el habla está vinculada a estas estructuras de penalización, es decir... Pero se abre la fascia sin la grafía. Es decir, el paciente es capaz de escribir, aunque no sea capaz de hablar. Perfecto, hay posibles, pero justamente esta condición sí nos hablaría de una alteración. Claro. Pero lo dejamos para la próxima, ¿va? Porque puedo hacer el siguiente video sobre afasias, agrafias, particularmente afasias y agrafias. Sí, pero bueno, regresando para cerrar acá, para cerrar en esto. Bueno, es que justamente, ¿no? Si estamos utilizando la metáfora de habla interna, y no de exactamente, no de lenguaje interno, no de pensamiento, o no de diálogo interno. Entonces ahí necesitamos volver a leer para poder tratar de entender más analíticamente
esa metáfora, a qué se refiere en un momento y luego a qué otra cosa se refiere. Porque cuando... Es que el diálogo interno es un monólogo, literalmente lo dice así Vygotsky. Pero por ejemplo, diálogo interno. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el habla interna y el habla monólogo? No, es que son dos procesos distintos. Una cosa es habla interna. Sí. En la reflexión, por ejemplo, cuando hablas contigo misma. Tú no hablas gramaticalmente contigo misma. Esa gramatical es habla, pero esa habla te permite reflexionar de modo tal que evalúas tus propios actos. Pero ese acto no es en sentido estricto un monólogo como pudiera ser el diario de un loco de Gogol o el pensamiento de Andreyev. Yo, cuando hablas de monólogo, y Vygotsky lo dice literalmente, estás hablando de un diálogo interiorizado, porque en la crítica que le hace a Piaget, Vygotsky dice, el niño no está hablando con otro, está hablando para sí mismo. Y entonces él dice, lo que está haciendo es monologando. Textualmente, en la versión de Coligüe, casi en todas las versiones aparece como monólogo. Y lo define como diálogo interiorizado. Pero ese diálogo interiorizado requiere esa estructura que Balón llamó el socios, porque si no, ¿con quién carajos hablas cuando reflexionas en el habla interior? Pues de ahí nacen muchos problemas, ¿no? Vamos a cerrarlos acá. Un chorro. ¿No? Sí, porque, por ejemplo, cuando escribes en un diario, ¿no? Escribes para tu otro yo que lo leerá después. Para que lo descubra. Bueno, ese ya sería una necesidad de exhibición. Bueno, pero justamente ahí es, cuando tratamos estos problemas, es cuando nos vemos obligados a regresar a los conceptos, a releer con otro sentido, ¿no? Porque nos ayuda justamente a precisar, ¿no? A ser mucho todavía más exhaustivos en esa interpretación. Entonces, por lo pronto aquí queda claro que hay una serie de conceptos que de pronto parecían muy directamente relacionados, ¿no? Y al parecer no tienen el mismo origen ni la misma función, ¿no? En la crítica que le hacía al autor que presentó este Holbrook, sí, había una serie de conceptos muy interesantes, ¿no? Que se sumarían a estos que hemos discutido, ¿no? Cuando hablaba de las distintas formas de las contradicciones que implicaba hablar, por ejemplo, cuando decía Holbrook, bueno, habla del lenguaje egocéntrico en el adulto, cuando no puede acontecer porque es un proceso que antecede a otros procesos. Y bueno, en fin, muchas posibilidades. Entonces, se queda de tarea ahí revisar cada quien los conceptos que más le atraigan, pero ahora por una buena muestra de cómo todavía tenemos cosas por aprender. Y le sugerimos, bueno, yo le sugiero, si quieren complicarse la vida, léanse el único libro que no entendió el director de tesis de Ángel Rivière, Razonamiento y Representación, siglo XXI de Editores. Es una belleza del libro. Pero léanlo, Ángel Rivière, siglo XXI de Editores de España. Ángel Rivière. Ok, muchas gracias. A ver si se van a complicar la vida. Igual. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos.